al reconocer que durante su vida siempre han sido ejemplos de conducta, compartimiento y solidaridad. La alcaldesa Estela Ponce Beltrán manifestó que los maestros, más que trabajar por un horario o por honorarios, lo hacen por causas, durante un encuentro que sostuvo con trabajadores de la educación en esta ciudad en el marco de los amplios festejos del Día del Maestro. Este encuentro, señaló, es la continuación de la interlocución que se ha mantenido desde el inicio de la actual administración municipal, refiriendo a la jefa de gobierno que lo más importante es impulsar el desarrollo económico, precisando que el ayuntamiento tiene la función de promover el desarrollo social a través de políticas públicas que beneficien a la mayoría de la población. Se han creado permanentemente acciones encaminadas a llegar a todas aquellas zonas marginadas que tienen una gran problemática de atención, incluso de los servicios mínimos indispensables que a veces nosotros creemos que no se dan en nuestra tierra. Muchos de ustedes conocen, por ejemplo, zonas rurales como la zona de los Dolores, que es muy lamentable la situación en la que todavía se vive en esa zona. Muchos de ustedes saben de alumnos que viven en colonias como la Vista Hermosa, como la Bonitas, y nos parece increíble pensar que todavía no hay servicio de energía eléctrica o no hay servicio de agua potable por falta de una política pública que haya logrado ordenar la tenencia de la tierra, y que eso va, de otro lado, a la generación lamentable de la delincuencia, de la prostitución y muchas otras acciones que nosotros no debemos de permitirlas como gobierno, como instituciones y tan sencillo como ciudadanos. Por eso es que estos encuentros con ustedes son importantes. El transcurso de nuestro trabajo, no solamente en el gobierno municipal, sino en mi caso como legisladora federal, dirigente de diferentes organizaciones, me he encontrado con muchos de ustedes. Ante casi un centenar de profesores de diferentes niveles educativos, Ponce Beltrán también expuso la necesidad de ofrecer a los jóvenes nuevas y mayores oportunidades para su desarrollo personal y profesional, que les permitan aportar a su comunidad esfuerzo y creatividad, por lo que recordó que, entre otras opciones, el ayuntamiento que preside ha logrado poner en marcha un programa de becas, así como la tarjeta Joven La Paz, y establecer enlaces en todas las escuelas del municipio. El regidor Luis Fernando Barajas manifestó su orgullo de formar parte del actual ayuntamiento por la manera en que se mantiene el contacto y relación con los sectores de la sociedad, y señaló además la fuerza transformadora que representa el gremio magisterial para el desarrollo del municipio. Quiero decirles a mis amigos trabajadores de la educación que en el 14º Ayuntamiento de La Paz nos hemos preocupado por llegar más allá de donde tal vez nuestro compromiso representa. Hemos tenido vinculación con muchas escuelas, con muchas autoridades educativas, y como regidor de educación quiero agradecer a todas aquellas instituciones educativas que han apoyado el trabajo de la administración municipal. Como presidente de la Comisión de Educación y Cultura, agradecerle a las instituciones con las que hemos firmado convenios de colaboración, puesto que esos convenios nos han permitido abrir las puertas en cuanto a mejorar la cuestión académica, tanto de funcionarios públicos como de hijos de funcionarios y los mismos trabajadores de nuestro municipio. Gracias a todas esas instituciones que nos han abierto la puerta para poder ofrecerles mejores estadios de vida a los trabajadores municipales y a sus familias. Durante la reunión, los directores de Desarrollo Social y Desarrollo Económico, Alma Susana Aguilar Acevedo y Armando Covarrubias Flores, respectivamente, expusieron ante los docentes y directivos de instituciones educativas los programas que lleva a cabo el ayuntamiento en apoyo a la educación, destacando que recientemente se lograron convenios con estas instancias para promover el ser emprendedores entre los estudiantes de escuelas secundarias y preparatorias. Wendy Aguilar Covarrubias, Canal 10 Televisión La Paz, imágenes Gilberto Lucero.